Bueno, entonces escribimos fecha agosto 15 del 2014. Estamos en la cruz. ¿Qué está dispuesto a cambiar Eduardo hoy en su vida? Enriquecerme, más que todo, no cambiar, sino aprender cada día más de las cosas. Aprender. ¿La relación con tu papá fue buena o mala? No tuve. Porque al final de los años fue muy buena, porque él incluso hasta trabajó conmigo, me ayudaba y yo le ayudaba económicamente. Okay. Al final de los años. Sí. ¿Qué más hay en que afecte al bardo? ¿Hay tristezas? Que yo, o sea, conscientes, no, que yo sé, ¿Hay siempre, temores, miedos? no. O sea, temores, temores, como le digo, evidentes, palmarios, no, Sí. no. Ah. Pasen adelante. Bienvenidos, nuevamente. Ah, mira, faltó una silla. Faltó una silla, pero... Estamos en la etapa de los temores, por si Me dice que acaso. no tiene temores. No. Hasta ahora vamos. Uno, aprender de las cosas. Dos, no tuve papá, solo al final de los años fue buena la relación. Tres, le pregunto por temores y me dice que no. Tristezas hay. Es que para mí todo es motivo de alegría, se lo digo Pues no hay honestamente. tristezas. No. Pues lógico, tampoco va a haber resentimientos. Trato de siempre minimizar las cosas, incluso cuando las personas me han hecho un daño, les comentaba a ellos, es como para mí una experiencia para enriquecerme yo y perdonar y ser mejor. Culpas tampoco hay. Ya, en la vida siento que hay... Como le digo, todos son enseñanzas. Si cometo un error, trato de no volverlo a cometer. Entonces, si eso es motivo de culpa, trato de que no me repercuta negativamente. Okay. Entonces, vamos a hacer una relajación, a ver qué nos dice tu inconsciente. Perfecto. Cierra los ojos. Relaja el cuerpo. Vamos primero a hacer un ejercicio de respiración. Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. En la indicación que te daré de cómo respirar, no importa que me adelante o atrase, lleva tu ritmo aunque no corresponda con lo que yo voy diciendo. A la primera vez. Aspira aire lentamente. Poco a poco llenas los pulmones y lo retienes mientras cuentas uno, uno y lo liberas lentamente. A la segunda vez tomas aire y lo retienes dos, uno, dos y lo liberas lentamente. A la tercera vez tomas aire y lo retienes tres, uno, dos, tres,
Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez tomas aire y lo retienes 4, 1, 2, 3, 4. Y lo liberas lentamente. Ahora a la quinta vez tomas aire y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo liberas. Ahora ya puedes normalizar la respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda, más profunda. Ahora vamos a hacer un ejercicio de pensamientos, sentimientos o emociones. Quiero que recuerdes lo que tú haces en un día normal desde el momento en el que te levantas en la mañana. Y mientras tanto yo voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5 voy a tocar tu frente y me dices lo que tú haces en ese día normal desde el momento en el que te levantas. 1, recuérdalo. 2, siéntelo. 3, 4, 5. Me levanto. Doy gracias a Dios por el nuevo día. Me levanto. Abro todas las ventanas. Siento que al abrir las ventanas entra la paz y la sabiduría de Dios, la claridad. Me alegra el día, independientemente si está nublado o está con mucho sol. Le pido fortaleza y sabiduría para ese nuevo día, que me ayude a enfrentar los retos del día y a tener mucha paz. Vas muy bien. Ahora vamos a abrir las ventanas de tu niñez. Voy a contar de 1 a 5. Y a través de esa ventana del tiempo, observa a tu niñez. Al llegar a 5, tocaré tu frente y me lo dices. Lo que a través de esa ventana del tiempo ves de tu niñez. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerdo a un niño con muchas ilusiones, sueños, esperanzas de la vida, siempre mirando al cielo, siempre cuestionándome por qué Dios presentaba tal o cual cosa, siempre pidiéndole que me iluminara. Era un niño muy independiente. Siempre me gustaba estar solo, analizar las cosas y pensar. Ahora voy a contar de 1 a 5 y vas a recordar otro momento de esa niñez tan bonita. 1, 2, 3, otro momento, 4, 5. Compartir con mis hermanos, ayudarles a los menores y ver ejemplos de los mayores y también tratar de ser una fuente para poderles ayudar en todo lo que necesitaran. Ajá. Siempre.
Vas muy bien, mira qué niña es tan bonita. Ahora voy a contar otra vez de 1 a 5 y vas a otro momento. 1, profundo. 2, más profundo. 3, 4, 5. Me gustaba mucho compartir con mis amigos, jugar fútbol sobre todo. Siempre me gustaba ser el líder en todo lo que hacíamos. E igualmente siempre tratar de sobresalir en lo que yo hacía. Maravilloso, porque ese partido de fútbol nos da muchas enseñanzas. Primera, hay que trabajar en equipo. Segundo, hay que cumplir las normas. Tercero, hay que respetar no solo al capitán del equipo, sino también al árbitro que define la justicia en las jugadas. Cuarto, uno puede jugar a la defensiva y esperar que todos se lo pongan en los pies. Fácil, no avanzar. O puede avanzar al campo contrario, buscar el balón, hacer la jugada. Y eso es lo que determina la diferencia entre los campeones y los perdedores. Es lo que determina la diferencia entre los hombres de éxito y los del fracaso. También nos enseña el fútbol que hay que jugar limpio, tratar de evitar el fraude, a como sea, a como dé lugar. Tenemos también allí un tiempo intermedio entre el primer tiempo de juego y el segundo tiempo de juego. Así es la vida. A veces nos encontramos más o menos en la mitad de nuestra vida, como es tu caso. Ya has jugado el primer tiempo. Y es momento de hacer un estudio de la estrategia utilizada. ¿Cómo jugué? ¿Cómo me fue? Conservar aquellas jugadas que funcionaron bien, pero cambiar las que no. Cambiar de estrategia, cambiar de actitud. Aprender de las cosas. Y eso se llama experiencia. Entonces, pasa por tu pantalla mental esos primeros 45 minutos de juego, esos primeros 45 años de edad. Y observa qué justifica conservar para el segundo tiempo, que dentro de poco va a comenzar, ese tiempo de tu vida, y qué vale la pena cambiar de actitud. Y eso nos da el conocimiento de las cosas. Analízalo, proyéctalo en tu pantalla mental. Observa que has jugado bien en ese primer tiempo del partido de tu vida. Siéntete orgulloso de aquellas jugadas buenas. Y sé ejemplo para toda esa gente que está allí en las graderías viéndote jugar. Ejemplo para tus sobrinos, para tu familia, tus amigos. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Súper espectacular, de maravilla. Muy bien. Ahora,
que te sientes muy bien, que has determinado que va muy bien en el partido de tu vida, permite que sea tu espíritu el que ahora te lleve a donde tengas que ir. Y no hay fronteras de espacio ni tiempo. Puede ser a un evento de la vida actual o de vidas pasadas. Contaré de 1 a 5 y vas muy profundo. 1, profundo. 2, más profundo. 3, 4, 5. ¿Qué estás imaginando? ¿De día o de noche? De día. ¿Es de día? ¿Y te encuentras en algún campo abierto o un lugar cerrado? Abierto. ¿Un campo abierto? ¿Y qué estás haciendo allí? Sentado, conversando. Estoy sentado conversando. ¿Y más o menos qué edad tienes ahí? 25. Tengo 25. ¿Y con quién estás conversando? Compañeros. Compañeros. ¿Y de qué conversan? De la guerra. ¿De la? Guerra. ¿De la guerra? ¿Y quiénes están en guerra? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y tú qué nacionalidad tienes allí? Norteamericano. Soy norteamericano. ¿Puedes ver cómo te llamas? ¿Tienes uniforme? Mira, aquí en esta parte del uniforme está tu apellido, míralo. Solo veo una camiseta. Solo veo la camiseta. Una chaqueta. Una chaqueta. Casco con las orejillas sueltas. Casco con... Rifle con bayoneta. Rifle con bayoneta. ¿Tienes temor de la guerra? No. No. ¿Y qué año es? 1944. 1944. ¿Y ya te enviaron a algún lugar? Estamos solo sentados descansando. Estamos sentados descansando. ¿El entrenamiento ha sido fuerte? No. No. ¿Les han informado a ustedes cómo va la guerra? ¿Quién va ganando? No. No. Mientras recuerdas tu nombre, ¿permites que te ponga uno y después lo cambiamos? ¿Te gusta Smith? Ok, entonces temporalmente te voy a llamar Smith. Smith, ¿eres casado o soltero? Soltero. Soltero. ¿Tienes hermanos? No. No. ¿Con quién vivías antes de estar ahora en la guerra? No recuerdo. No lo recuerdo. Ahora, Smith, adelántate un poco en el tiempo, a ver si te envían al frente.
Sí. ¿Y en ese momento estás dónde? Trinchera. Estoy en trinchera. Hueco. Muchos compañeros. Muchos compañeros. Amigos. Amigos. Queremos avanzar. Queremos avanzar. Alguien dice que no. Alguien dice que no. Mucha, mucha bomba alrededor. Hay mucha bomba alrededor. Un compañero se muere. Un compañero muere. Yo quiero salir, pero no me dejan. Quiero salir, pero no me dejan. No puedo salir. No puedo salir. No me importa. Sí. Me dispara. Me disparan. Pero nada. No recuerdo. ¿Caes ahí? Siento paz. Siento paz. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. Sí. ¿Vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? No recuerdo nada. ¿Cómo te sientes ahí en esa dimensión? Muy bien. Muy bien. Si esa dimensión lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué debía aprender tu espíritu allí. A ser mejor. Aprender a ser mejor. Valorar la vida. Valorar la vida. Y ser más solidario. Y ser más solidario. ¿Lo lograste o te faltó? Creo que me faltó. Me faltó. Smith, ¿perdonas a los soldados del frente contrario que le dispararon a tu cuerpo? Todos son buenos. Todos son buenos. Todos tienen una misión. Todos tienen una misión. Le pido a Dios por lo que murieron. Por la que murieron. Sí. Smith, ¿qué consejo le enviarías desde esa dimensión a mi amigo Eduardo? Que ame la vida más que nada en el mundo. Que ame la vida más que nada en el mundo. ¿Hay algo que le sugieras cambiar a Eduardo? Que siga creyendo en Dios como hasta ahora. Que siga creyendo en Dios como hasta ahora. Que ame al prójimo. Que ame al prójimo. Más que a nadie después de Dios. Más que a nadie después de Dios. Más que a nada. Hay que darse sin recibir, pretender recibir nada a cambio. Hay que darse sin pretender recibir nada a cambio. Nadie está antes que los demás. No estar antes que los demás.
Smith, ¿qué más consideras que puede encontrar hoy Eduardo? Paz, Paz, alegrías, alegrías, solidaridad, solidaridad, esperanza esperanza y fe. y fe. ¿Quisiera llenar de todo eso el corazón y la mente de Eduardo? Sí. Hazlo. Llénalo de alegría, de solidaridad, de paz. ¿Ya lo hiciste? Smith, ¿consideras que Eduardo ya está preparado para regresar y disfrutar todo eso el resto de su vida? Espero que lo aplique. Espero que lo aplique. Smith, ¿tú sabes cómo se llama la hija de Eduardo? Cielo. Chayla. Cielo. ¿Qué consejo le quisieras dar a Eduardo para manejar de una manera mejor, más fácil, más amorosa la relación con su hija? Que la escuche. Que la escuche. La mamá de la hija, ¿es la compañera con la que él anda en este momento? No. No. ¿Qué le quisieras mandar entonces decir a su esposa, a la mamá de la hija? Que aprenda a pedir perdón y a perdonar. Que aprenda a pedir perdón y perdonar. En el corazón de Eduardo, ¿quedó algún resentimiento hacia ella? No. No. Y con respecto a su nueva pareja, ¿qué consejo le das a Eduardo? ¿Qué valor el ángel que tiene? Que valore el ángel que tiene. Y al par de amigos que están aquí con nosotros, Amanda y Minor, ¿qué consejos les envías? Que crean en Dios, que valoren todas las cosas de la vida y que sean alegres, con fe, mucha esperanza e ilusión. ¿Hay algo más que le quiera decir a Eduardo? Que como hasta ahora viva cada momento como si fuera el último día de su vida. Porque en cualquier momento estaremos con Dios. Entonces, ¿consideras que Eduardo ya está preparado para regresar a disfrutar de todo eso? Por supuesto, Por supuesto. 100%. 100%. Te voy a pedir un favor, Smith. Hace pocos días murió la hermana de Eduardo. ¿Sería posible una comunicación con ella? No sé cómo. Pide permiso a la luz para hacerlo. Con Teresa. Teresa, ¿estás bien? ¿Qué le quisieras decir hoy a tu hermano Eduardo?
que están dialogando. Alegría. Alegría. Paz. Paz. Esperanza. Esperanza. Bueno, Teresa, nos despedimos de ti para que sigas tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Despídete de tu hermano. Te amo, mi alma. Ahora, Eduardo, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Esa playa que está allí cercana a ese bosque, a esa selva. Disfruta ese paisaje tan lindo. Playa, brisa, mar, arena, sol, árboles, vegetación verde. Mira qué combinación tan linda. Disfrútala, gózala. Y mientras lo haces, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número va regresando lentamente al presente, a donde estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácido y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir todo un campeón. Todo un campeón de la caridad, todo un campeón de la paz, todo un campeón de la justicia, todo un campeón del amor, de la armonía. Uno comienza a regresar poco a poco, te sientes ligero, liviano, liviano, flotando como si fueras una pluma sevillana. Dos, sigue regresando, te sientes lleno de paz, lleno de amor. 4, preparado que va a despertar el hombre más feliz de todo el universo. Con una alegría inmensa que no cabe en ese corazón. Como con ganas de reír, de bailar. Y cada día vas a estar más emocionalmente contento. Preparado. 5, despierta. Siento como una pluma. Como una pluma sevillana. Pues aproveche que estamos en Costa Rica, porque en Sevilla no puedo decir eso. Ay. Ay. No puedo mover los brazos porque están pues qué rico. Como, está relajado. Como un borrachito. Ay. Ay. Usted por lo menos sabe que es un borrachito. Yo que trabajé en cervecería Unión y no sé lo que es tomar licor. Trabajé en la compañía colombiana de tabaco y no sé lo que es fumar. Trabajé en un motel de paso y tampoco. ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Cuánto calculas? No sé. Te puedes equivocar en 30 o 40 segundos. Estuviste 41 minutos. ¿Qué? 41 minutos. Pero me acabo de acostar. Ay. Qué maravilla. Qué rico. Pues voy a grabar tu película para que te quede ese recuerdo de esta noche tan feliz. O sea, que te sientes feliz como una lombriz. Me gusta. Así decía mi hija cuando estaba pequeña. Que estaba feliz como una lombriz. Ay. ¿Estuvieron aquí siempre? Sí. Oh. Qué rico. Disculpe que haga esto. Ay. Siento mis pies todos así.
¿Será que le preguntamos o no? Ah. Es que a algunos le preguntamos, no a todos. Dime. Que si permites compartir la experiencia. Sí, claro. Para mí es intrascendente. Yo deseo que todo el mundo sepa todo. Que estás contento. Que todo el estás mundo feliz. Sepa si uno tiene una experiencia. Bueno, entonces cualquiera que sea. Le vamos a dar mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía, soy de Medellín, Colombia. En este momento estamos en la Cruz de Guanacaste, Costa Rica. Hoy es 15 de agosto del año 2014. Estamos aprendiendo en el campo de la hipnosis clínica conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio de internet www.aureliomejia.com. Nos veremos dentro de una semana en Houston, Texas. Creo que en octubre, Italia. Noviembre, España. Enero del año siguiente, 2015, México. Y en octubre, 2015, de nuevo en México. Hasta la próxima.